Tengamos en cuenta esto. Tenemos que estar pendientes que nada nos afecte ese objetivo, esa promesa de estar con Cristo arriba. Que todo lo que nosotros hagamos o vayamos a hacer, tengamos en cuenta esto. Hay un proverbio, hay un tema en la Biblia que dice, si tú vas a hacer algo, eso lo he aplicado a mi vida. Si tú vas a hacer algo y tú analizas que eso que tú vas a hacer va a traer una consecuencia negativa, va a afectar, abstente y no lo hagas. Eso es sabiduría. Y hay que hacerlo. Nos evita muchos dolores. Muchos dolores. Es más, hay muchos dolores que podríamos tener actualmente por consecuencia de cosas del pasado que no tuvimos en cuenta esto. Y hoy en día podríamos estar pagando las consecuencias. Y es por eso que sabemos que bien que lo atrás, pasado, no se puede hacer nada por el pasado. Pero si puedes remediar en algo el dolor de algo que uno hizo en el pasado, hagámoslo. Y empecemos de aquí, ya con la vida arreglada ya, una vida nueva, siendo lumbreras. Buen ejemplo en este mundo de perdición, en donde no hay respeto, donde no hay humildad, donde a lo bueno le dicen que es malo y a lo malo le dicen que es bueno. Seamos nosotros esa lumbrera, ese buen ejemplo a seguir en este mundo que cada vez más y más se desborona.